Luis Vilariño, presidente de Ápice, bienvenido a CDRAS. Muchas gracias. Oye, ¿cómo estás? Porque, claro, el 21 de febrero todos ya estábamos descorchando ya casi el champán porque por fin se producía esa reunión con la Federación Española, con Manuela Aviñó, y ni 2 meses después seguimos con comunicado para arriba, comunicado para abajo. Yo no sé si estáis decepcionados o si más bien os sentís cabreados, ninguneados, no sé cuál es la palabra. Diría que un poco de todo, porque de los acuerdos que tuvimos en la reunión, pues no los están llevando a cabo, ¿no? Cuando le pedimos reunión a la federación, pues siempre nos dice que no, que la vía es la comisión de rallies y que tenemos que ir a partir de ahí. Pues que nosotros le hemos dicho que no nos sentimos identificados en esa comisión porque solo hay un piloto que es libre, que es Iván Ares, y el resto son pilotos que están condicionados por las ayudas que tienen con la federación, con lo cual. Es decir, esta gente no se va a arriesgar a decir una opinión que vaya en contra. Y nosotros lo que queremos decirle a la federación lo que vemos bien y lo que vemos mal, las dos cosas, ¿no? Pero no puede ser que tú quieras ser presidente o alguien que coordina un equipo que solo quieras a tu lado la gente que te diga qué bueno eres, qué guapo eres y qué alto eres. Vamos por partes. Tema GPS y seguridad, que es lo fundamental en este deporte y sobre todo, bueno, para la asociación que presides, que es precisamente de pilotos y de copilotos. ¿Ya habéis tenido respuesta del comunicado que vosotros enviabais a la federación? Y resumiendo, lo que viene a decir la federación es quien quiera que use este sistema y quien quiera que no, que da libertad. Pero digo yo, Luis, ¿esto no se hizo a través de un concurso público? La federación lo que hace es le pasa la patata que calienta a los organizadores. Yo creo que es mucho gracias a la presión mediática que hemos conseguido hacer y porque los organizadores también, quieras o no, el director de carrera tiene una responsabilidad penal sobre lo que pase. Entonces, no tienen medios para hacer una carrera de forma segura. La federación que dice ahora que los organizadores hacen a quien quieran, pero sabemos que no hay muchas empresas que se dedican a esto. Entonces, la principal empresa, que era la que estaba trabajando antes, dice, yo actúo y ahora llevo mis GPS, pero si rompéis el contrato anterior de la empresa que está fallando, no voy a ir yo a solucionar una papeleta y después cuando esto la tenga solucionada, me dais a mí la patada en el culo. No tiene sentido, la empresa actúa como debe actuar, está claro. La federación lo que tiene que hacer, porque es que no le entra nadie en cabeza, y yo por más vueltas que le doy, lleva a pensar mal, pero claro, no puedo decirlo, porque si tú. Es que el 33% de las pruebas ya están hechas y falló. Es decir, ellos fueron a Lorca, fueron a Cataluña, al Costa, al Al Histórico, se histórico, fueron sí. al Histórico y fueron a Córdoba y fallaron. ¿Qué más quieres? Fallaron en tres rallies, ¿no? Pues tendrás que decirle, oye, esta empresa a día de hoy no tiene las herramientas necesarias y la tecnología necesaria para dar el servicio al que se presentó un concurso, pues al segundo. Que yo no sé quién fue el segundo, ¿eh? No sé si qué pensáis. Pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Esto no tiene sentido, ¿no? Han cobrado los GPS, que ya te adelanto que vamos a pedir. Hemos hecho una consulta a los socios y todos quieren que se devuelva el dinero del GPS. Entonces, lo que vamos a pedir es cierto que del GPS de los 100 euros sabemos que 70 son para la federación y 30 son para los organizadores. Bueno, los organizadores sabemos que probablemente también tienen que utilizar ese dinero ya, no vamos a pedir que nos devuelvan el dinero, pero la federación sí. Habrá que devolver a los participantes ese dinero por un sistema que se pagó y que no funcionó, como digo yo. No, no, claro, estáis en todo vuestro derecho, pero claro, a mí me sorprende mucho porque yo no soy una experta en normativa ni en leyes, ¿eh? O sea, hablo a través del sentido común. Seguro que tú, por tu papeleta de empresario, sabes mucho más que yo, pero cuando tú incumples un contrato, estás faltando a los pliegos de licitación. Entonces, lo que suele Exactamente. pasar cuando hay concursos públicos es que ese contrato debería quedará anulado directamente. No sé si hacer un nuevo concurso o que pase la concesión a la segunda empresa mejor No, posicionada, lo ¿no? que Pero hay dos opciones, o se hace un nuevo concurso o se pasa directamente al segundo. Pero evidentemente, a quien se le otorga un concurso, pues tiene que ofertar ciertas garantías, una garantía bancaria o algo, un depósito, por si precisamente pasa esto y falla. Yo ya no estoy diciendo que pase esto así, porque esto no es una licitación pública, no deja de ser una licitación de un organismo público, pero o semipúlico, no sé cómo son las federaciones, sí, bueno, algo de subvención pública legalmente. sí que se lleva, semipública, sí, digámoslo así. Y claro, entonces. Lo que tienen que hacer es muy fácil. Es que si el presidente coge y en Córdoba, después de Córdoba, dice, bueno, esta empresa no está preparada y no va a estar, porque sabemos que no va a estar preparada porque no tiene la tecnología,
a partir de ahora lo va a llevar la segunda del concurso, que es esta otra. Todo el mundo estaríamos aplaudiendo esa decisión y no habría ningún revuelo. Lo que no entiendo es por qué no hace lo que de cada 100 personas, 110 haríamos. ¿Por qué? Porque, sinceramente, para mí este es un tema tan grave como para que ya hubiera habido dimisiones dentro de la federación. Con esta libertad incomprensible, ¿no?, que da ahora mismo la Federación Española, yo no sé, ¿habéis hablado con los organizadores? ¿Qué va a pasar en la siguiente cita? Bueno, nosotros hemos hablado con los organizadores, es decir, de todo el elenco que compone el mundo de los rallies y de automovilismo, hemos hablado con todos, menos con la federación, y todos estamos unidos y todos estamos en la misma dirección, ¿no? Entonces, ellos ahora, yo hasta donde sé, en Lanzarote hay una empresa de que da este servicio, que es Canaria, que está allí, y creo que la van a tener en este rally. Es cierto que los organizadores también se están cubriendo, y en vez de tener pues un radio cada kilómetro, están volviendo a como se hacían los rallies antiguamente, y tener un radio cada menos metros, cada 500 metros o así, lo cual también les implica más gasto para ellos, porque claro, hay que decir que todas estas medidas que les obligan a los organizadores del supercampeonato les incrementan mucho los costes, cobran más por estos sistemas, cobran más por el streaming, cobran más, la federación está cobrando más por otras cosas. Entonces, yo sé que en Lanzarote, en principio, por lo que hemos hablado, va a pasar eso, y después ya volvemos a la península, y bueno, nos da cierta tranquilidad que sabemos que después viene Orense, bueno, mira, Pozo Blanco, después viene Orense. Pozo Blanco todavía no sabemos qué van a hacer, pero una vez que ya lleguen los rallies, que son más consolidados, que llevan muchos más años en el calendario, y sobre todo el caso de Orense y el equipo de Jano, seguro que tienen una solución fijo. Otra parte implicada, que vosotros os habéis puesto en contacto con ellos, la FIA, habéis mandado el comunicado pues para intentar dar a conocer esta situación, que la habéis mandado directamente, supongo que le habrá llegado al presidente. A Sulayem, pero claro, esta empresa, yo entiendo que también, o sea, la que no cumple el contrato, por así decirlo, esta empresa trabaja también para ellos. Bueno, nosotros le hemos mandado al responsable de seguridad de la FIA y lo que hemos puesto es únicamente en conocimiento de la situación de lo que estaba pasando en España para que cambiaran lo que estaba pasando, ¿no? Que nosotros no podíamos seguir corriendo sin unas medidas de seguridad mínimas. Lo cierto es que a día de hoy todavía no nos han contestado. Le hemos pedido también una reunión para poder explicarnos y explicar el tema allí y otras cosas. Pero casualmente, justo después de enviar la carta, pues fue cuando vino la decisión de la Federación Española. No quiero decir que haya tenido que ver o no, porque no lo sabremos nunca. Creemos que hemos hecho lo correcto, porque si no te recibe tu federación y estás indefenso ante una situación como esta, si la federación está ahí totalmente amartillada en una posición déspota, pues tú tienes que hacer algo, ¿no? Yo he mencionado directamente al presidente, tú has recogido cable y has dicho que el comunicado se lo habéis mandado como corresponde, obviamente, al responsable de seguridad, pero claro, es sabido por todos la buena relación que hay entre el presidente Manuel Aviñó y el presidente de la FIA. Yo no sé si de verdad confiáis en que os hagan caso. Yo no creo que en la FIA un tema de seguridad tan importante y tan grave como este no tome medidas. Yo quiero creer que, bueno, yo estoy seguro que los temas de seguridad de la FIA son prioritarios y da igual la relación que tengan con el presidente o quien sean. Esto seguro que allí dentro se habló. Tema retransmisiones, porque claro, esto de incumplir contratos parece que, bueno, pues es algo normal, un clásico, ¿no?, en la federación, porque aquí también se están incumpliendo contratos. Vosotros estáis descontentos, los pliegos de condiciones desde el 2020 que empezó no se están cumpliendo porque se prometen retransmisiones de tramos que luego no se hacen, etcétera, etcétera. La base del problema es la misma. Hay empresas incluso que antes de ese concurso mandaron, las he visto, como 20 preguntas o algo así, que ni les contestaron. Hay empresas que tienen equipos de satélites contratados para la retransmisión, no se valora. La valoración en ese concurso, cuanto más información tenemos de cómo fue, menos entendemos las cosas. El resultado es el que es. Resulta que hay una empresa privada que es parte del campeonato, que es Hyundai, que es la que paga una retransmisión, un streaming. Y si la pagan ellos, desde luego, son ellos los que quieren salir más beneficiados de esa transmisión. Que no cumple los parámetros del concurso y que después la federación todavía le cobra a los organizadores, creo que son 12.000 euros, no estoy seguro, pero creo que son 12.000 euros,
por ese streaming, que paga la empresa, que paga Hyundai. Entonces, aquí es otra cosa que no encaja por ningún sitio, ¿no? Y después nos vienen diciendo que la repercusión, que la retransmisión, 180.000 personas. Bueno, TV Deporte puede decir que ha tenido una audiencia media de 180.000 o lo que sea en la televisión, pero nosotros sabemos que no es así. Pues muy sencillo, porque nuestros patrocinadores, cuando vamos a buscar patrocinadores, lo que te dicen es, ¿y quién ve esto? ¿Dónde se ve esto? Entonces, ese feedback que nosotros tenemos es lo que queremos cambiar. Es que si nosotros les hemos dicho a la federación que estábamos dispuestos incluso a los 10, 15 primeros pilotos de cabeza, que no les subieran la inscripción al resto, pero los 10, 15 primeros pilotos de cabeza, pagar 2.000, 3.000 euros de inscripción, pero que traigan una retransmisión como la que se hace en el RC, con el helicóptero, con todo lo que hay que hacer, ¿no? Que no repercuten al resto de los pilotos, pero los equipos de cabeza lo hacían, ¿no? Es que no nos escuchan. Y hay modelos de retransmisiones que se pueden copiar. Yo creo que el principal problema es que aquí no hay un promotor, que el promotor es la federación, y no sabe hacer esto, no tiene equipo para hacer estas cosas, para hacer un campeonato como quieren hacer. Entonces, hay que buscar un promotor que sepa de esto, que tenga los medios y que invierta y, por otro lado, recoja dinero, por supuesto, tiene que haber un beneficio para ellos, pero que copie, por ejemplo, el modelo del RC. Claro, es que yo creo que también el problema de fondo no es que lo hagan unos u otros, porque al final lo hacen vía internet, sino que se implique también a los medios de comunicación, porque a mí me parece muy bien que esas retransmisiones se hagan, ¿sabes? Y que se hagan vía internet, obviamente, hay muchísimos aficionados que solo se dedican a eso, pero claro, si tú le das churrasco a los que comen churrasco, no hay forma de crear afición, no hay forma de que otros patrocinadores, eso, que igual no sean del sector, se impliquen, es decir, no se crea afición base, por así decirlo, ¿no? Entonces, igual, yo no sé, ¿tú qué opinas? Si el modelo ideal sería esas retransmisiones, pero también salir en medios generalistas, porque yo me imagino que también salir un minuto o lo que sea, lo que se acuerde, en informativos o en programas de deporte de primer nivel, eso nos va a ayudar a este deporte a generar afición, ¿no? Y al final, y a mover dinero. Mira, eso se lo dijimos también en la reunión del responsable de marketing de la federación. Que el hombre está enfocado como el target, nuestro target, el target, nuestro target, nuestro público objetivo. Nosotros decimos, es un error. ¿Por qué renuncias a aspirar la base de tu target? ¿Por qué renuncias a aspirar a ensanchar la base de los aficionados, de la gente que implica el rally? ¿Por qué renuncias a eso? Sura le dijo, mira, he tenido más repercusión en las G-Series de Andorra de hielo que en cualquier rally de cualquier temporada. Vete a los medios generalistas. Está muy bien que hagas el streaming, de acuerdo, por supuesto, es una herramienta más. Pero necesitamos otras plataformas, necesitamos ganar adeptos. Los públicos, el público de los rallies ha descendido muchísimo. Lo queramos ver o no, ha descendido muchísimo. Y en parte por las nuevas tecnologías, porque tienen acceso a otras cosas, las redes sociales de los pilotos. Es decir, yo creo que eso tiene influencia. Pero lo que tenemos que hacer es intentar captar este nuevo público, la gente joven, que está un poco desenganchado de los rallies, que le gustan los coches y al final le gustan los rallies. Pero no puede ser que cada minuto que salga en un telediario sea por un accidente, por lo que sea, el golpe de cohete que salió en la Sexta, en la parte de deportes, lo vio todo el mundo. Tan difícil es llegar a un acuerdo con una plataforma generalista para conseguir eso. La federación tendrá que pagar por eso. Ya que cobra, pues invierte el dinero que cobras en repercusión. Esto se lo vamos pidiendo desde el primer día. Pero no se mueven y no escuchan. Ya. E igual también los intereses son otros. Oye, Luis, vaya lío. Yo no sé si tú te estás arrepentido ya de tomar la presidencia de Ápice o no. No. No, no. Yo ejerzo mi opinión de la presidencia de manera libre. Soy el único que podría hacerlo y efectivamente está viendo que es así, aunque llegan recados, pero da igual, porque si no, el resto de mis compañeros no podrían, porque tienen a las marcas y es fácil que la federación presione a las marcas y que al final hay que entender que la gente que tiene contratos firmados tiene que cumplirlos, ¿no? Pero no son todos mis compañeros, por desgracia no todo el mundo vive de las carreras, pero ojalá viviera más. Pero creo mucho en el proyecto de la asociación, realmente lo digo. Estamos luchando por generar sinergias con otras asociaciones de otros países. Ya hemos tenido contacto con la de Portugal.
Yo creo que en breve tendremos contacto con la de Francia, incluso con la de Inglaterra. Lo que pasa es que es más complicado porque con el Brexit se complica y vamos a empezar a trabajar de otra forma, incluso en plataformas europeas e intentar conseguir subvenciones, equipos de trabajos. Tenemos idea de generar un equipo de trabajo de mujeres para también intentar ayudar a cubrir esa desigualdad que hay. Por ejemplo, en Madrid empieza una copa de circuitos y hay una chica contra 100 chicos, o no sé cuántos hay, pero bueno, pues vamos a ver si podemos generar algún proyecto a nivel europeo que pueda ayudar a esas chicas a conseguir medios y poder poco a poco que vaya incrementando el número de pilotos chicas. Y a ver si conseguimos sinergias con otras asociaciones, como digo, para conseguir otros proyectos. El entorno 2020 ya no llegamos, pero a ver si podemos llegar al siguiente y poco a poco ir creciendo, ¿no? Esperamos absolutamente a todo. He tenido reuniones con promotores, por si quieren incluso generar campeonatos ibéricos, por decirlo de alguna manera, y nos tienen ahí para poder hacerlo. Estamos trabajando. Es duro porque no tenemos medios y poco a poco vamos haciéndolo, pero estoy ilusionado y creo que la asociación puede llegar a cubrir facetas, ¿no? Tenemos reuniones con patrocinadores para ver si podemos hacer programas de becas y por lo menos la parte de coach y la parte de formación de los chavales, llevarla pilotos de la asociación, a ver si podemos generar alguna gala, algunos eventos donde podamos conocernos todos y gente que empiece, pues puede hablar con Cuete, puede hablar con Iván, puede hablar con Sura, puede hablar con Pepe, con el que quiera, ¿no? Uh-huh. Y generamos un networking específico de las carreras. Tenemos muchas ideas, pero somos pocos trabajando y tenemos también nuestros trabajos diarios, así que poco a poco, ¿no? Es un proyecto de largo plazo. Solucionadas todas las diferencias ya con la federación en aquel punto 19, que yo creo que la federación, no es por defenderlo, pero yo creo que la federación tampoco quería decir lo que dijo y se hizo como una malinterpretación que luego ya se llevó al extremo y quedaron velados los otros puntos que yo creo que son muy importantes en lo que se decía ese comunicado y nadie lo ha analizado. Comunicado nosotros le preguntamos a todo el mundo, ¿tú leíste todo el comunicado? ¿Qué dicen los otros puntos? Nadie había leído los otros puntos. De hecho, yo estaba fuera y me mandaron el extracto del punto que no lo había leído, ¿no? Pero Iván dio una lección de cómo creemos que se deben hacer las cosas comparado con cómo lo está haciendo la Federación Española. Me llamó tres veces ese día. Yo me acuerdo que estaba fuera, estaba en Sevilla por trabajo. Me llamó tres veces y al día siguiente pidió disculpas, lo aclaró, lo corrigió y ya está. Ese tema ya se acabó. Nada, ese comunicado es público, así que quien lo quiera ver, pues esté colgado y que se interese por los otros puntos que a mí me parecen súper interesantes. Luis Vilariño, presidente de Ápice, muchísimas gracias también por atendernos, mucho ánimo y gracias por seguir peleando por este deporte y por todos los deportistas, ¿no? Que al final la asociación es a quien representa. Nada, aquí seguiremos. Si no fuera por toda la gente que tengo conmigo, sería imposible porque tenemos ya muchos socios y en la Junta Directiva hay gente muy importante que deja de lado los intereses personales para el bien general, ¿no? Así que eso es digno de halagar porque antiguamente no ha pasado y hay que dar las gracias a ellos también, hay que hacerlas extensivas a ellos. Así que gracias a ti por llamarnos, mucha suerte en el futuro, Rocío, y nos vemos cuando quieras.